El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta encabezó la ceremonia conmemorativa al aniversario de la Revolución Mexicana. Francisco y Madero se esforzó por respetar la libertad de prensa e impulsar la renovación política. También aprobó el derecho a la huelga y legalizó la libertad sindical. Madero permaneció en su cargo como presidente hasta el 18 de febrero de 1913, fecha en la que víctima de un cuartelazo fue obligado a renunciar. Cuatro días después se cometió el magnicidio. El apóstol de la democracia y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron brutalmente asesinados por órdenes de Victoriano Huerta. Hoy veo que los hombres y las mujeres de la Cuarta Transformación son las mujeres y los hombres del pueblo de México. Todavía no veo. Todavía no veo en los poderes públicos emergentes de la cuarta transformación a quienes tienen tienen que concretar ese gran proyecto. Para Reto Diario informó Adrián Ramos.